Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a 23 en Punto. El programa de hoy vamos a hablar de seguridad. Sí, tema que a usted tanto le preocupa como a todos los que vivimos en el Gran Buenos Aires, muchas veces con miedo, volviendo a casa preocupado, yendo a trabajar y sufriendo hechos delictivos que parecen menores, que es el robo del teléfono celular, de lo que tenemos encima. Y uno se pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Y qué pasa en materia de seguridad? ¿Qué es lo que hacen los municipios? Tenemos un informe especial preparado para ver qué hizo la gobernadora María Eugenia Vidal desde que asumió hasta el día de hoy. También vamos a recorrer un centro de protección ciudadana donde funcionan hoy las famosas camaritas que se fueron propagando por todo el Gran Buenos Aires y si eso da algún resultado. Y les vamos a mostrar un ranking. A ver, ¿en qué municipios los vecinos se sienten más o menos seguros? Todo esto en el programa de hoy. En un ratito estamos presentando a uno de nuestros invitados, que es un funcionario de uno de los distritos más calientes. Le vamos a preguntar si le molesta esa definición en materia de seguridad. Pero arrancamos con Alejandro Cancelares. Jorge Chío, ¿cómo están? ¿Cómo andan, muchachos? Hola, Mariano, ¿cómo estás? Hola, Mariano, ¿cómo andas? ¿Bien? Bien. Bueno, bien, los títulos políticos de esta semana, antes de meternos en el desarrollo de lo que es el contexto del programa de hoy, que vamos a hablar mucho de seguridad. Jorge, ¿qué tenemos? En la provincia se votó en la última sesión la emergencia administrativa y de infraestructura por un año más. Si hay tiempo... Una emergencia más, porque estamos justamente en emergencia de seguridad. Así es. Se ratificó, va. Se ratifica. Eran dos años en la primera instancia y ahora se renueva por dos años más. Es un método lamentable, pero bueno. Sí, pero que permanece en el tiempo, porque así las emergencias... Eran como los superpoderes kirchneristas, claro. Ahora tenemos emergencias para todo ámbito, para todo proceso. Pero es curioso que las emergencias quedan en la Argentina. Quedan. Porque emergencia es un tiempo, salimos de la emergencia. Acá no salís nunca. Todo se institucionaliza. ¿Y esta que se declaró ahora qué es? Emergencia administrativa y de infraestructura. ¿Qué significa? Bueno, poder comprar más rápido, claro, y sin pasar por licitación, así te lo digo. Bueno, un tema también, ¿no? Un tema. Lo vamos a detallar y vamos a hacer una diferencia entre lo que es el Congreso, vamos a llamarlo así, de la provincia, diputados de la provincia de Buenos Aires, para que se entienda, y el Congreso Nacional. ¿Por qué en un lado, en uno de los lugares hay que negociar más, políticamente digo, claro, y en el otro no tanto? Bueno, y después, vamos a tirar una bombita, a ver, esa que le gusta a Ale y a vos también. Sí. Un gobernador puede dar una sorpresa. No es de Cambiemos. No es de Cambiemos. Es muy cercano al gobierno. Sí. Y en el mediano tiempo puede dar alguna sorpresa. No me des más datos geográficamente. ¿A dónde está ese gobernador? Zona norte. En el norte, ya me lo imagino entonces. Ale, ¿qué tenemos? Bueno, hablando y coincidiendo con lo que estás planteando, Jorgito, por el Parlamento bonaerense, una decisión política del Frente para la Victoria. Teresita García, presidente del bloque de senadores del Frente para la Victoria del Senado. Sí. Y Florencia Saintut, la presidenta del bloque de Cámara de Diputados del Frente para la Victoria de la legislatura bonaerense, las dos le pidieron por escrito a Gustavo Menéndez que obligue a unificar todos los bloques de la legislatura bonaerense. Ah, mira. ¿Por qué? Porque si no tienen esta doble sintonía, pedimos la unidad, pero después en la legislatura están todos separados. Los intendentes, los diputados que dependen de los intendentes, votan lo que quieren, igual que los senadores. ¿Y eso es probable o no, que se logre la unificación? Imposible. ¿Puede? Imposible. Imposible. En un ratito lo ampliamos. José María Fernández, secretario de Gobierno y de Seguridad del municipio de San Martín, ¿cómo anda? Acá andamos, buenos días. Gracias por la invitación. ¿Le molesta cuando decimos zona caliente del conurbano en materia de seguridad? No, me preocupa como le preocupa a todos los vecinos y demuestra claramente que hay una percepción, una realidad que debe ser cambiada lo más rápido posible. Lo que indica es que hay que ocuparse más del tema. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos en materia de seguridad? Hablamos de San Martín puntualmente, a ver. En materia de seguridad nosotros hicimos una planificación que ha venido evolucionando en términos, a ver cómo le gusta decir hoy a todo el mundo, este gradualismo que hemos venido llevando adelante. Y pasamos del 2011 de tener 13 patrulleros, hoy tenemos 100 en la calle efectivo y puesto en funcionamiento durante las 24 horas, día a día, entre 60 y 70 móviles de protección ciudadana. Teníamos 107 cámaras, tenemos 1000 cámaras instaladas en todo el territorio. Y por otro lado, nosotros hemos diagramado un sistema de integración tanto con la policía bonaerense como con la gente del comando de patrullas. Y gracias, no sé a quién, pero gracias a alguien, hace 30 días, en esta mesa de crisis que se junta todos los miércoles, hoy nos estamos juntando,
se pudo integrar desde hace 30 días Gendarmería y Policía Federal. Algo ¿Se trabaja en conjunto hoy? Hace 30 días. Hace 30 días. Hace 30 días. Estuvimos trabajando. Me acuerdo que era un reclamo de ustedes. Muchísimo. Acusando a la provincia, que era difícil. Primero con la provincia. Una vez logrado con la provincia, no pudimos hacer durante todos los años que Gendarmería y Policía Federal se integren a esta tarea. La percepción que nosotros tenemos es que nosotros venimos haciendo un esfuerzo en la medida de las posibilidades de un presupuesto como que tiene la Municipalidad de General San Martín, entre un 17 y un 18% del presupuesto aplicado a seguridad, vemos que la respuesta de todos los demás niveles no tiene la misma presión que tenemos nosotros en función de resolver estas cuestiones puntuales que están sufriendo nuestros vecinos. En mi experiencia personal, creo que todo tiene un solo origen y es una mirada demasiado aérea, demasiado, no digo superficial, pero sí demasiado hacia la opinión pública, demasiado hacia el planteo. Mucho marketing. Un impacto en materia de narcotráfico. Antes de dejar a los muchachos, ¿se trabaja igual con municipios o usted cree que le dan el mismo apoyo, la misma ayuda a municipios que no están gobernados por Cambiemos que aquellos que sí están gobernados por Cambiemos? Esto pasó siempre en la provincia de Buenos Aires. Siempre. No lo justifica eso, ¿no? Que no, haya pasado, pero pasa siempre. Hay una mirada diferente. Pasó siempre cuando gobernaba su color político también. También. Sí. No, recuerde que nosotros hemos tenido algunas posiciones bastante duras. Yo siempre digo lo mismo. Se quedan sin batería los celulares para atendernos. Bien. Yo no creo que haya mala voluntad, pero los teléfonos no se atienden. No hay una respuesta a la misma medida. Pero, insisto, yo creo que por más que nos respondan a la misma velocidad y con la misma intensidad que al resto de los municipios de la provincia de Buenos Aires, hay un defecto de origen, hay un defecto primario que nos va a ser muy difícil resolver esta cuestión. Y es la mirada. Yo, por lo menos, hablo de San Martín y lo que hablo con los demás colegas. Casi todos los delitos menores, que son la gran mayoría que se producen en el territorio del conurbano, tienen como raíz la compra de la droga, del narcotráfico. El narcomenudeo, que tiene una mirada oficial demasiado leve. Hay mucha más preocupación, para que se entienda claramente, en ir en búsqueda de Escobar Gaviria que en ir en búsqueda de aquel narcomenudeo que es el que le hace la vida imposible a los ciudadanos del conurbano. Ahora, la ministra Bulnes y el gobierno se jactan de decir ahora sí estamos combatiendo en serio el narcotráfico, se decomisa más droga que nunca. Sí, pero no se ataca el narcomenudeo, que es el famoso cuando el vecino te cruza y dice si todos saben dónde venden, ¿qué pasa? Si todos saben, yo recibo denuncia de vecinos. La denuncia, ¿qué puede hacer la municipalidad con esto? Tomo la denuncia, la grafico y la presento como funcionario público a nombre de la municipalidad. Usted no tiene poder de policía ahí. En el caso que nosotros tengamos cámaras, acompaño video que demuestre. Y ahí, después lo mío es una insistencia. Pero no hay una política dirigida a que sea más, más rápida y más reactiva la reacción contra este narcomenudeo, que es el que le hace imposible la vida. Estos celulares, lo que se roba todo. El que roba 1, 2, 10 celulares, no es porque le guste hablar mucho por el teléfono. Es con lo que va y que compra el consumo diario. Entonces, en la medida en que no haya una política agresiva sobre este planteo, que entiendo que demanda muchísimo más personal del que hoy hay disponible, narcotráfico, 3 de febrero, San Martín tiene 30 hombres. Hombres para, y abarca también una zona de San Miguel que tenga que ver con trabajo de investigación, 14. Si siempre bajo sospecha el chalecito igual. Pero aunque estén los 14, dejamos los 14 mejores, traigámoslo de Finlandia. La superficie de San Martín, 3 de febrero, San Miguel, inabarcable para 30. 14 hombres, 2 vehículos o 3 de encubierto, que algunos son modelos 90 y pico. Bueno, es muy difícil. Ahora bien, ¿cómo se puede trabajar? Y en eso vos tenés, por supuesto, mucho más experiencia que quien te habla y quienes estamos acá, para modificar los, si se quiere, los usos y costumbres, para ir cercando la situación del narcomenudeo. A ver, yo todos los días paso por Belgrano, entre Junín y Chacabuco. Y está la barrita y no duerme esa gente. No duerme esa gente, está todo el día en la puerta. Con lo cual uno supone que está transando. No, nadie le. Ni siquiera hacen un gesto de decir, bueno, vamos a inspeccionar el tránsito de los vehículos que,
que transan, que pasan por ahí, lo mismo que la Villa Sarmiento, lo mismo que la Rana. Digo, ¿no se puede complementar todo el trabajo que puede ser municipal, provincial, detrás de, chicos, listo, yo no los puedo meter preso por estos inconvenientes que vos tenés, pero no se puede hacer una tarea previa también de ir cercándolos? Sí, pero seguimos emparchando. Yo control de tránsito puedo hacer durante el día. No puedo hacer un control de tránsito a las 2 de la mañana o a la 1 de la mañana. Podemos hacer algún tipo de control o un anillo, pero la situación se va a seguir dando en la medida que el procedimiento... Yo voy a pasar los patrulleros, a ver, pero no sé si los policías están viendo lo que está pasando también. El policía también sabe que la exigencia del PREVI, de la tarea previa que debe realizar para poder conseguir un allanamiento, en el mejor de los casos, en 3-4 meses, y termina por hacerle bajarlo. Está mal, pero es lo que pasa, es la realidad. Yo vengo a hablar, porque si no seguimos hablando de todo lo que podríamos hacer. Pues y si hay lo arrestan y después ve que... Hay que ser concreto. Claro, si entramos en diagnósticos permanentes. Yo creo que no podemos seguir nosotros. Primero, el diagnóstico permanente y en buena voluntad. Sí. Yo voy a reuniones. Tuvimos un inconveniente, salió por televisión. Agustiniano, por ejemplo. En una escuela. Fuimos a hablar con los docentes y con la... Fui con la verdad, es decir, no hay más policías. No hay de dónde sacar policías. Hoy, ya para resolver esto. Hoy ¿cuántos uno policías tiene hay en San Martín? Entre todo el aporte que hace el municipio, del patrullaje municipal, ¿cuántos policías hay? Y si juntásemos todo, sí. Estamos hablando de 1000 hombres, dividido en 4 turnos, 250 hombres por turno. Que no se enferme ninguno. Ese es el todo, claro. Comando de patrulla, la gente de la local. Para el que no conoce San Martín, en un municipio que tiene cuántos habitantes y kilómetros aproximadamente. Tiene 55 kilómetros cuadrados, sí, y tiene 600.000 habitantes, entre 500 y 600.000 habitantes. 600.000 habitantes, y me dijo, como con suerte, si no se enfermó nadie tiene una licencia, 250 por turno. Por turno de 12 horas. Incluyendo los que están haciendo las tareas administrativas, el que está en la comisaría, el que está patrullando, todo. No, hablo del personal efectivo que usted puede poner a disposición en la calle. Entre Protección Ciudadana, la policía local, la policía bonaerense y el comando de patrulla. Estas tres fuerzas dependen de la provincia de Buenos Aires, pero podemos coordinarlo. Eso no alcanza. Y si usted lo divide, San Martín está dividido en 40 cuadrículas geográficas que tienen un promedio entre 80 y 100 manzanas cada uno. 250 hombres, en el mejor de los casos, ¿cuántos vehículos usted puede poner por turno en la calle? Claro. ¿Se modificó 100. El mapa del delito en San Martín? No. ¿Siempre son los mismos lugares, siempre son las mismas formas? No, yo cuando hablo del mapa del delito me refiero, como estabas hablando de cuestiones geográficas, yo hablaba de volumen. Va mutando, porque uno va trabajando sobre lo que va pasando, la frazada siempre es corta, entonces uno va con los dispositivos que tenemos... Esta posibilidad de sentarse en una mesa, que ahora tenemos la suerte de que se ha sumado la gente de Gendarmería con muchísima voluntad, la gente de la Federal desde hace un mes, nos permite optimizar recursos, porque también lo que venía pasando en estos últimos tiempos era que iba a la local, íbamos nosotros a un lugar y resulta que te encontrabas con un móvil de la Federal dando vuelta por ahí y tenías algún lugar descuidado. Esto de poder coordinar, estimamos que nos va a permitir mejorar un poco la situación. José María, dos temas que preocupan mucho, ¿no? Una, que es la fábrica de todo esto, que es el asentamiento. ¿Cuántos asentamientos y cómo sufren esta realidad en San Martín? Y por otra parte, corredores escolares. ¿Cómo están hoy con esto que aflige a tantos papás, ¿no? Bueno, ahí también hay que ser realista, que es como dijimos ayer en la escuela. San Martín tiene 158 edificios escolares. Te dije que tenemos 250 hombres... Fácil la cuenta. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros? Bueno, se arman corredores escolares, algunos con muchísima participación de padres y en algunos no hay participación de padres. Pero las escuelas, muchas privadas que hay en San Martín, tienen su seguridad privada, su... Digo, se quedan adentro de... Da la vuelta a la manzana. Claro, hasta la esquina te alcanza. Da la vuelta a la manzana. Claro, da la vuelta a la manzana. Da la vuelta. Yo te doy un dato, digo, y esto no es... Es un dato de la realidad. Vos sabés que en San Martín, ahora ya no, ya las licitaciones están terminadas, hay 1000 cámaras. Durante un tiempo hubo posibilidad de que particulares solicitasen una cámara y pagasen una tasa mensual. Sí. Los bancos lo hacen. No hubo un solo colegio privado, uno, que pidiese que le colocásemos una cámara en la esquina o en algún lugar estratégico y estuviese dispuesto a pagar los 7.000 pesos de tasa mensuales. 7.000 pesos de tasa mensual. No hubo un solo colegio privado y fue ofrecido a todos. Y hay más de una docena que lo pueden hacer tranquilamente. Digo,
Bueno, en definitiva, la concepción es que la seguridad es responsabilidad del Estado, lo cual es verdad. Ahora, también acá se empiezan a mezclar responsabilidades, sin corrernos de que si el vecino tiene un problema y sufre algo, es un problema del intendente y hay que intentar resolverlo. Hay que poner en claro que la responsabilidad primaria en materia de seguridad no está en cabeza del Ejecutivo Municipal. Claro, es la provincia. Lo nuestro es una colaboración. Hay vecinos que vienen, hacen la denuncia, se ponen insistentes, uno los llama, le muestra la denuncia, ven la foto, ven el video y terminan diciendo, bueno, pero y no lo agarran. Y pareciera que no es mi función. José María, retomo una parte de la pregunta de Jorge cuando mencionó el tema de los asentamientos. Un contexto social difícil tiene el distrito. En esos lugares, ¿aprovechan los narcos para esconderse? ¿Hay cocinas de droga en los barrios de San Martín? Más allá del narcomenudeo, ¿la industria del narcotráfico ya está instalada también en el conurbano, en el Gran Buenos Aires? Estimo que sí. No me consta que esté en San Martín. Nosotros la percepción que tenemos es que la droga que viene en San Martín y todos los análisis que hacen las diferentes fuerzas especializadas en el tema ingresa desde otros lugares, no es producida en General San Martín. Ahora, el tema de los asentamientos, hay toda una estigmatización que tiene que ver con que hubo un trabajo en estos 11 años. En toda la zona de asentamientos asfaltaron 400 calles, se iluminaron. Es decir, que esa facilidad que en teoría tendría el narcotraficante para deambular y operar en esa zona se le ha venido complicando en los últimos tiempos. Pero hay que ser realista, el narcomenudeo no se da solamente en la zona de los asentamientos, sino que se da digamos, pasamos de un supermercado a una capilarización en forma de kioscos distribuidos por la geografía de San Martín, y creo que le está pasando en todo el conurbano. Bueno, eso es lo que estoy viendo, lo vi los otros días, me equivoqué de calle habitualmente, y en Barrio Sarmiento ya vi ventanitas chiquititas como las que veía en Rosario. También lo veo en San Isidro. Sí, digo, sí, sí. ¿Se va marcando esta tendencia? Sí, la denunciamos y la estamos... Ahora, te vuelvo a insistir, Alejandro, nosotros lo que podemos hacer es... El vecino viene, plantea, explica. En el mejor de los casos trae una foto, la sacamos nosotros, pasa el móvil a alguien de particular, se labra la denuncia, el acta y se eleva y se solicita algún grado de respuesta. Pero también sé las dificultades con las que se encuentran después las fuerzas de seguridad para ser operativo, para poder dar una respuesta en forma inmediata, porque eso que vos ves... en cuanto el patrullero dio dos vueltas, se cerró y lo abrieron a 5 cuadras en otro lugar. Entonces, es una realidad que va mutando y que va cambiando permanentemente. Pero antes no se metía, porque me equivoqué de calle, pero igualmente era una calle transitable habitualmente. Y ahora ya se me había complicado la transitabilidad. Entonces voy a decir, caramba, están invadiendo zonas que antes no invadían, que antes no percibían porque presumían que iban a estar muy expuestos. Te vuelvo a repetir, tiene que ver con dos cuestiones. Para mí, con un gran trabajo que se ha hecho en toda el área geográfica Reconquista, devolverle la dignidad a cientos de miles de ciudadanos, y también tiene que ver con que conocen esta facilidad que tienen en materia procesal penal. Porque en definitiva, alguien que está vendiendo, si no porta un arma de fuego, no está detenido más de una semana. Y si en la mayoría de los casos son menores, son 24 o 48 horas. Y además son alquileres que alquilan a muy bajo precio, o utilizando la necesidad de la gente que van y se meten ahí. Por eso digo que hay que darse una estrategia sobre eso. Yo, al vecino común, no le conoce la cara a Escobar Gaviria. Y no es Escobar Gaviria el que le está molestando la vida en la esquina de la casa. ¿Y vos ves que eso no lo escuchan? Que se juntan. No, yo creo que no hay una tarea de coordinación que permita mayor practicidad, por ponerle un término, en resolver esta cuestión. Mayor dinámica. Y la reforma de Arrañán, que fue nefasta. O sea, donde le sacaron el poder a la policía y se lo dieron a la fiscalía. O sea, se lo dieron al Poder Judicial, más lo que está comentando usted, ¿no? O sea, la modificación del Código Procesal Penal. Pero la debacle, diríamos, de lo que es la parte seguridad, viene desde el gobierno de Felipe Solá, con Arlanián. Nos deja preocupados el escenario, lo vamos a seguir trabajando. Le agradecemos su visita porque es importante que los funcionarios se acerquen. No, a mí me deja más esperanzado, por lo menos hace 30 días que están laburando. Trabajando juntos. No, pero digo,
cuando queremos armar el programa, hay muchos que dicen, no, tema seguridad, prefiero no ir, no debatir, no discutir, por eso lo destacamos y sabemos del compromiso. Ojalá que tengamos mejores resultados y que la próxima tengamos esta esperanza que deja un poco más concreta en el día a día, porque la gente está con mucho miedo. Gracias, José María, por la visita. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, José. Cuando dispongan, aquí tener nuevamente. Hacemos la pausa en un instante. Vamos a ver qué hizo la provincia en materia de seguridad. Nos metemos en un centro de monitoreo a ver cómo funcionan las cámaras de seguridad que están en todo el Gran Buenos Aires, como recién también contaba Fernández, en San Martín también. Y también vamos a ver números, estadísticas. ¿Cuáles son los municipios donde los vecinos se sienten más seguros y más inseguros? Ya venimos. Disfrutar está bueno, ¿no? Yo elijo esto. Nada más es sentir mejor. Disfruto la adrenalina, que corre a toda velocidad por mis venas. Disfruto la euforia que me produce y esa sensación de querer más, más y más. Pero existen otras formas de sentir placer, como la adicción, que no te deja elegir y al final tampoco te da placer. Vos todavía estás a tiempo de volver a elegir. Si tienes alguna duda, llámanos y trabajemos juntos para poder ayudarte. ¿Usted quiere saber cómo iniciar su jubilación, cuánto va a cobrar y qué le conviene hacer? Ingrese a www.mijubilacion.com o comuníquese al teléfono 4382-1869. Si sos vecino de Tigre, estás protegido. Solicita sin cargo la instalación del botón de pánico domiciliario Alerta Tigre, Casa Protegida. O descarga gratis la app Alerta Tigre en tu celular para estar conectado al Centro de Operaciones Tigre y enviar alertas en caso de delito, siniestro o emergencia médica para recibir asistencia del COT, SET o bomberos. Para más información, comunícate al 0800-122-TIGRE. En